Muy buenas a todos, soy Silgret y vamos a ver si por fin conseguimos ya la última medalla aquí en Pokémon Trading Card Game. Estamos buscando al último alumno del Club Lucha. Si no estoy equivocado, está aquí en el Club Roca. Será este de aquí. Estoy entrenando aquí en el Club Roca, pero Mitch me ha dicho que te derrote antes de batirme con los miembros de aquí. ¿Quieres derrotar? Ah, o sea, ¿quieres batirte en duelo con Chris? Sí. Oh, una partida simple con 4 premios. Vale. Vamos a ver, ¿qué tal? Arroban 4, 5, 6 y 7. Siempre hacen... mira, cuando plus power y por ahí. Qué mal rollo. Este va full ofensivo, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Moronlight. Ah, qué pesadilla los Moronlight. No paran de salirme. No tengo nada más, ¿no? Ya verás. ¿Cuándo tiene dos? 4 premios. Vale, por lo menos ganaré. Que va, que va. A ver si puede ser una derrota humillante también. Miau, miau. Pone energías al Hitmonlee, que está detrás. Vale, vale. Switch súper útil ahora mismo, ¿sabes? El Switch es súper utilísimo. ¡Ah! Que no tengo energía. Que me estaba emocionando yo. Meowth, nada. Pociones y gaitas. Pues nada, vente. Es que me parece que si es el Hitmonlee solo puede pegar a los de la banca y no tengo ninguno. Es muy gracioso. Meowth. Oh, es un Persian ya. Se hace evento de arañazo. Tengo pociones para regalar. Pongo otra, ¿para qué? Pues yo qué sé. Igual viene un Arcanine. Podría haber venido ahora. Himonchan. Nah, ves, me está quitando energías, así que... Vente de daño. Bonita. Me quito el Switch y me quito el Full Heal y me busco energía, por favor. Con la energía bonita. Flare. Pues 20 más de daño. ¿Cuánta energía tiene Hitmonlee? Porque eso es peligroso. No, no lo sabré. ¿Tiene dos? No, no. Tú tienes una. Y la poción me la guardo. Un premio. Una energía. Es que sale Hitmonlee. Por eso me la guardo, porque Hitmonlee va a pegar a Ponita. Así que... Estoy pensando... Lo voy a hacer al revés.
Porque esta pega de 30. Y a ver, a ver, a ver. Vale, un Liquitum. Vale, vale, no tiene... no tiene energías. Me ha salido bien entonces. Plus Power no lo quiero para nada ahora. Cola Fuego. O algo así. Simulí debilitado. Un Raticate que no quiero para nada. Sale un Matchup. Vale, no tiene energías. Un Bill. La verdad que no lo entiendo. Cuando empiezan a salir energías, es que no hay quien lo pare. Cola Fuego. Y tengo todo a toque, ¿sabes? Menos mal que no se roba energías. Él está al revés que yo. De verdad, es que es alucinante. Bueno, pues mientras no se roba energías... a mí sí que me la pela. Mira uno, Ak. Pongo Hitmonlee. Vale, gracias. Por tener un poco más de estabilidad, no sé, un poco más de decir, bueno, no me voy a morir al siguiente turno. Si le sale una energía, estoy jodido. No, es que no le salen las energías y vamos a ganar igual. Sí, hombre, ahora le tiro yo un golpe de viento. Venga, a cascarla. Vamos al último premio. Es que ganamos. Oh, ¿cómo puede ser? He sido derrotado. Booster Pack Evolution. Machan, Butterfree, Macho. Oye, ¿los Dratinis dónde están? Quiero Dratinis. No, imposible. Debo volver al Club Lucha y seguir con mi entrenamiento ahí. Pues vale. Y yo lo que me pregunto es... si Manuki volverá a estar por ahí, necesitaría enfrentarme a él antes de irme a... pues ahí a luchar cuando tengo las 8 medallas, pero es que no está, no sé. Lucha, me falta por ver. Aquí tampoco está. Ya si no suena la música nada. Voy a probar si en el propio Club Lucha está, que no. Pues nada. Están aquí tus alumnos. Así que has derrotado a todos mis pupilos. Bueno, veremos si tienes lo que tienes que tener para conseguir las cartas legendarias. ¿Estás listo? Vamos a batir en duelo con Mitch. A 6 premios. Vamos a ver qué tal. Siete. No tiene basics Pokémon. Defender, Machamp, Golpe de Viento... así, mano, vemos un poco lo que tiene por ahí, escondido. Magmar guapo, Ponita también, Bill... bueno, bueno, una mano un poco elegante. Un poco elegante, para poder pegar de primera, así tocando un poco las narices. Vale, 4 Pokémon. Si tiene 4 Pokémon es que tiene pocas energías y poco de lo demás. A ver si podemos ir primero. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Esto tiene un color bastante agradable. Vamos a robar 2 cartas. Una poción. Bien, bien. Charmander también. Charmander a la banca. Energía para Magmar.
Mira, un Himonchan. Estos son de los que pegan con... ya una energía. Ahí de 20. Energía Himonchan. Intenta hacer... el ataque este. Pero no. Qué bien mide Magmar. Otra energía. Probamos la segunda energía. Vamos a intentar envenenar. Lo envenenamos. Y ahora, pues sí que igual le tocaremos los huevos. Bueno, no, porque... ya lo mataremos. A menos que cambie. Puede elegir cambiar también. Pim, pam. 20 de daño. 3 turnos. Vale, Ponita, la banca. No. Si Ponita me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar por el computer search. Por si no me sale lo que quiero. Lo que quiero es un Rapidash, ¿vale? Himonchan debilitado. Vaya hombre, nos robamos un Fulgial que me parece que no va a valer para nada aquí. Una energía, un Bill. Otro Himonchan. Una energía, Himonlee. Uy, a Ponita. Una energía de fuego. Vamos a poner esto a Ponita. Vamos a hacer Computer Search. Me quito a Ponita. Y me quito el Fulgial, que no lo quiero para nada. Y me busco a... ¿dónde estás? A Rapidash. Poción para Magmar. No creo que me lo pueda igual debilitar al siguiente turno. Vaya hombre. Me ha venido muy bien envenenar. Usa un Bill. ¿Ves? Lo tiene. ¡Buah! Plus power y todo. No nos mata igual. Pero va a saquísimo, ¿eh? Vamos a ver si lo envenenamos. ¡Venga, envenénalo! Así por lo menos, si nos mata, muere. Muy bueno el veneno, ¿eh? Decide matar y morir. Así que roba un premio. Tosada rápidas. Entre turnos, Himonlee. Queda debilitado por el veneno. Así que robamos otro premio. Una energía. Será Himonchan. Energía doble incolora. Para Groundlight, sí. Vamos a hacer agilidad. Que con suerte sale cara perfecto para que no nos haga ningún efecto, ni daño, ni... sí, eso es buenísimo. Matchup. Bueno, locura 20. Me da igual porque tenía que pegar dos veces para debilitarlo. Así que realmente me da un poco igual el... Charmeleon, pues vale. Me hubiera venido mejor entonces haber metido la energía al Charmeleon, pero...
Otra agilidad. Bueno, ahora cruz. No pasa nada. Comeremos 20 de daño. Y ahora sí que sería importantísimo que saliera cara. Es que no me da tanto miedo el Hitmonlee. Porque a mí no me pega. Con dos energías. Pega los de la banca, así que me da un poco igual también. A menos que me ponga el macho, que sería un poco raro. Y por eso me he guardado la energía. Porque si decide sacar a Hitmonlee. Vale. Y se roba una energía. O la tiene, que no lo sé. Pegará al de la banca. Y ahora le quitaré la energía yo. Pega Growlithe. Si nos robamos un Arcanine, estaría guay también. Energía es Parchalmillion. Armamos una energía de Hitmonlee. Y bueno, como no me pegas a mí, me da un poco igual que me salga cara o cruz. 30 más de daño. Esa poción no contaba con ella. Ah, pero no tienes energías. No tienes energías. Usamos a Bill. Magmar, otra energía. Me gusta más a Magmar. Me mola más. Pues nada, otra agilidad. Cruz. No pasa nada. Una carta. Ahora sí que le pone la energía. Ah, pero al otro Hitmonlee. Sabe que va a morir este y no quiere. Energía para Magmar. Si sale cara, no recibimos daño. Nos da igual porque es que no tiene nada con lo que golpearnos. Debilitado Hitmonlee. Sale Hitmonlee. Usa un Bill. Quita otra energía Hitmonlee. La patada esta. Para Groundlight. Un Raticate. Mira porque quiero yo un Raticate. Nos va a debilitar a... Bueno, o a Ponita o a algún otro, porque ahora no nos ha salido... Yo creo que va a ir a por rápidas, porque le está haciendo la piel acá. Si tiene la energía... La tiene, la tiene. Ah, me ha mirado una carta de la mano y he visto el Charmander. ¡Ion Kick! ¡Qué putada! Pero bueno, cosas que pasan. Tenemos a Magmar. Es capaz de hacer mucha pupita. Fire Punch. Este Magmar también mola, pero es diferente. El otro es más de salida. Este es más un poco así avanzado. Puede hacer mucho más daño. Vale, sácale macho. Y yo creo que esto ya está... Cantadísimo. Pues sí, nos hagan conseguir ya la última medalla. Mira, me sale el Arcanine. Flamethrower, lanzallamas para Machop y debilitado. Así que, último premio Snorlax. Decisión. ¡Oh, maravilloso! ¡Buen combate! ¡Eres bastante bueno! ¡Toma!
La medalla lucha. Encontrarás el secreto de las barajas de este club encriptado en ella. Sí, vamos, que si me voy al laboratorio de Dr. Maso me puedo hacer sus barajas. Y toma esto, es un Booster Pack Laboratory. A ver qué me das. Metamorph, Hashley, Spiro... ¡Uy! No más que tiña. ¿Y otro más? Hitmonlee, Yadra, Wolbat, mantenimiento... Nada, nada. ¡Oh! Espero batirme en duelo contigo otro día. Y... ¡Ah! Iba a decir, igual aparece Ronald por aquí. ¡Pero no! Ya tenemos las 8 medallas, entonces nuestro objetivo ahora va a ser ir aquí, al Pokémon Dome. Aunque igual me hago alguna baraja, a ver si encuentro también al Pimpín este, al Imanuki por ahí, para conseguir más cartas. Y me puedo hacer una baraja bastante elegante, yo creo, para derrotar a lo que sería el alto mando. Así que nada, estaré mirando fuera de cámara así un poquito, y luego ya si eso, os lo enseñaré. Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que si es así le deis a like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Es que me veo un poco indefensa ahí con el Gardevoir. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Aquí viene la foca suprema. Por favor, mátalo. ¡No! No puede ser.